tu nombre porque yo sé mi trabajo. Pero te voy a decir una cosa, y el grupo se van a dar cuenta. En el momento, ahorita él puede ser feliz. Sí, sí. Ahí te lo vas, ahí lo van a ver a dónde va a caer él. O sea que lo que le entiendo es que cuando... Que él tiene otra relación. Cuando, esa es la realidad. Cuando pero cuando yo, se lleva el estrellón de cara, lo va a buscar. Ese es lo que cuando yo voy a hacer una cosa, ese es lo mismo, lo dije yo, si así lo quiere, así será. Él ahorita puede decir, mira, te voy a decir una vez, ya no me busqué, ya no me hablé, está bien. Pero él mismo dijo que te lo va a decir, ajá, que te lo quiere, él mismo, él dijo en un video. Por eso. Pero después, pero mira, pues, que no se vaya a repetir, porque yo sí se lo voy a dar por toda la madre. Pero mira, pues, tampoco me vas, vos vas a venir, vas a empezar a amenazarme solo por eso. No, es que me estás diciendo que vas a saber más después. Pero puta, pero tu palabra. Me he cambiado. Mira, pues. Aquí vas a dejar claro. Espérate. Me vale madre, ni mi padre es para que... Él se molestó, ya viste cómo arde. Espérate, no quiero que vas a estar reclamando cosas de todos esos compañeros que yo tengo. ¿Qué dijiste aquel día cuando estaba con doña Betty y con Elmer? Que le estaba reclamando a ellos, vos le dijiste, dice que yo estoy enojado porque vos estabas bailando con Josh el sábado. Vaya, por eso. Espérame, ven. Vos le estabas reclamando a ellos y vos qué tenés que ver andar reclamando. ¿Quién me está...? Pues te estoy diciendo, voy a dejar claro las cosas. Ya no quiero que vas a estar reclamando las cosas todo con ellos. Ni tampoco me vas a estar peleando, ni tampoco me vas a estar ahí buscando, ni tampoco otra cosa. Yo no voy a dejar claro, vos, Rola. Vaya, vos haces tu camino y yo voy a hacer mi camino. Para esa parte, disculpa, para esa parte. Rola, así como él te está dejando claro las mierdas, digo una cosa a vos, pelale la cara si fueron o no fueron vos ahorita en adelante. Peláselo en la cara, así como él te está pelando la cara, vos te dejas mierda. Y te voy a decir claro. Así como la moto, tener tus huevos de hacer esa mierda. Yo sé que ese pisado le estaba pagando la moto, mira. Hiciste, anduviste conmigo, ¿sí o no? Ahí está. No, no digas. Escuchalo, anduviste conmigo. Yo te voy a hablar. Déjalo que hable él. Anduviste conmigo, ¿sí o no? Y no te dije anteriormente que sí estuve chingando con vos. No. Pero aclarar, dije que chingar, no estaba en chingadera o en algo más. Aparte chingar. Aparte chingadera. Es igual como yo tomo la chingadera con Luis. Fueron pareja. Chingadera es lo que yo estoy haciendo, yo que por eso yo voy a buscar a ese cerote, este, es chingadera. Mira, si vas a ir a buscar al presidente allá en la capital. Vaya, y es lo mismo, y es lo mismo que yo estoy haciendo con vos. Vaya, viste, ya viste cambiado. ¡Habla bien! ¡Me vale madre! ¿Es chingadera conmigo? Es chingadera, vos lo agarraste por otra forma. ¿Y estás seguro? Vos le dabas lugar a la ¿Estás seguro? Pues, sí, porque yo solo porque te daba lo que era chingadera, te daba lugar, lo que vos decías, puta, yo iba a hacerlo, toda la onda. ¿Y él dónde se fue engasando vos? No, ¿chingadera o relación? Yo nunca agarré una relación con él. ¿Antier? ¿Chingadera o relación? Este cambiado, que está llamando, va a estar llamando Antier, va. Él dice que es chingadera. ¿Chingadera? Y él dice que es una chingadera. Es como que yo no voy a ir con Mandero. Yo no voy a ir a chingadera con Mandero. A la casa de él. Y él a veces se quedaba allá en la casa de él. Ahorita voy a ver. Y le van a ver la cara de estúpido, de pendejo. Pendejo sos vos. Él está molesto porque... Porque él no agradece nada, dice. Bien dice el dicho, que en la peor mierda que andaste, que cuando vos de verdad querés a esa persona, te dan la espalda, pero algún día se van a arrepentir. Y ahí te acordás, ahí te acordás. Yo te dije bien dicho, ¿cómo sabes lo que tenés ahí? Yo te dije bien dicho que vos agarrás las cosas de otra forma. ¿Usted se da cuenta antes cuando llegaban a la niña huicha, va? ¡Pero abajo le da la pica! Y es cierto, él me da hasta ropa le compraba. No, ya, gracias a Dios. Maya, ahora chica, me quitó una mudada pero más si para poder regalárselo yo. Vaya, viste, ya viste. Tiene dinero. Por eso va a caer, él se molestó conmigo más que todo, se enojó conmigo. Yo lo que estaba tirando sus verdades a él. Vaya, ¿y qué dije yo en el video? ¿Qué dije yo? El cambiado se va a ir del culo, pues, dije yo. Este Rola está molesto porque el cambiado nunca le ha dicho, pongamos, él dice que mira, ayer se fue a ver con otra persona de Rola. Aparte de la chingadera, pues, sí, es como que yo te digo, vamos a ayer se fue a ver con otra persona de Rola. Otra cosa. Y me enseñó fotos donde estaban, dice, estaban comiendo, mira vos, así tenía la mesa, mira vos, con gallos. No sé, el banquero le interesa más, que no sé cuándo. A todos nos interesa. A todos nos interesa, güey, porque ¿sabes por qué? Para que se aclare toda esa onda. ¿Qué fue la palabra? Nosotros estamos interesados de... Yo tampoco estoy interesado. ¿Cómo lo tenés en Facebook aquel? Lo quiero buscar aquí. No.
Yo lo tengo bloqueado al otro lado. Ah, porque sabes que ya te está presionando por eso. No, él antes, fue antes. Antes pero si salir, fue, pero si fue. Sí, por eso Rola pasó. ¿Por qué? ¿Hasta dónde llegó? ¿Cómo le tiene su Facebook? Hasta me bloqueó el cerote. Pero ya me dijeron por qué motivo. Ya me dieron la razón. Pero vos decís todo lo que pasaste con él, Rola. Pero, espérate. Él agarró una relación. Y yo nada que ve, yo bien, muy bien le dije. No, no, Chichiflix. No, digo que vos sí lo pasaste. Él sabe que sí, Carla, y yo estuve ahí en ese instante. ¿Vos viste cuando lo tenía agarrado? Cuando yo miré, él lo besaba. ¿Pero por qué no lo decías antes, pues? ¿Qué me decía él? Que yo hablaba de más. Ah, es mentira. Él me lo decía, mira, ve. Pero si vos mirabas de que ellos se besaban, hubieras tomado una foto. ¿Lo traté de decir sí o no, Elmer? Es que pasa que como a veces uno puede, nunca se imagina las cosas. Te voy a decir una cosa, así claramente. Es que no tenés necesidad de evidencia, no tenés necesidad. ¿Sabes una cosa? Tu corazón y mi corazón sabe lo mejor de perfecto. Sí, porque si yo él lo está negando, usted, algún día él va a sentir quién te amó y quién no te amó y cuando. Después va a tener necesidad de eso es lo que yo digo. ¿Qué más le vas a decir? Porque no, y él está diciendo de que nada, que no sé qué, que no sé cuándo. Está bien. Algún día se va a dar cuenta. De la misma persona a como yo me porté con él, nunca se van a portar. Pero yo me voy a apartar por mí. Y además, te voy a decir una cosa. Lo que a mí me gustaría que este diga realmente, a mí me gustaría, no sé si él lo quiere decir, pero como apuntan las cosas, o sea, que ustedes tuvieron relación. Una relación. Yo no sé por qué. O sea, que él lo agarró de una relación. No cambiaba, de la, no de la yo agarré de una relación. De la amistad que yo tenía con él. Él fue que agarró una relación. Ajá. Y yo muy bien te he dicho. Yo con eso, esas cosas que vos lo agarraste. O sea, que solo fue pasajero lo que ustedes hicieron. Solo me gusta andar. Mira, yo te voy a decir algo. Mira, vos tenés una relación. No tuviste, mira todos los mensajes. Solo lee, pero no vayas a. No, mira, pues, mira, pues. Esto es lo que manda él, los azules de él. Él le pidió que lo agarraste. Vaya, pero si lo besabas, cambiado. Si lo besabas. Ahí me mandaste mensajes. ¿Qué se trajo? ¿Te dejo? Sí, va, mejor. Mejor decir la verdad antes de que se desfieran, porque ella se desfieran. Aquí hay un video allá en tal caminito de la Griselda. Él confirmó que sí anduvieron con Rola. Va, vos igual confirmás que sí pagaste con cuerpo, te consentió. Él lo dijo por cubrirte a vos. Él mintió. Vaya, que aclaren él toda la vida, sí, dice vos. Él cuando le conviene le cubre a uno. Aquí voy a hacer una pregunta yo. No, no voy a hacer. Vaya, ¿quién es el papi? ¿Quién es el papi? Los dos. Gracias por la carreta. Carreta. Hasta ahorita porque estamos mirando. ¿Te das cuenta? Vos sos el papi y el nene, ¿quién es? El bebé. Ahí te das cuenta, mira. Vaya pues. Mañana pues le ponemos. Ahí vamos a chingar al reto. Sale. Sale pues papi. Eso es siempre bebé. Él subía fotos, él ve, subía fotos de cambiado en su historia. Hay bastante ahí. Y decía, pero él, bebé, él te amo. Él era el papi para él y para él era el nene. ¿De él o? ¿Cómo así? ¿Pero quién escribió? Dice, ahí le saliste a chingar conmigo. Ahí salís a chingar conmigo, pues amor. ¿Cómo avisaste? Dicho amor. Pero él le decía amor, a él. Contestame pues amor. Miento yo. Miento cuando te decía yo. Miento yo. Miento yo. Miento yo, tía Beto. Miento yo. Todo clavado, pero él se enoja por gusto. Va, vos igual decís pues que sí pagaste con cuerpo. Ese día te molestaste vos cuando cómo lo aclararon a sede por cubrir a este ve. Cuando vos dijiste que yo 300 para te debía. Va, decí la verdad, pues, decí la verdad, toda la verdad que me has dicho también. Es cierto. Ya has dicho que toda la verdad, ¿cómo quieres ver qué haces? ¿Aclararlo vos? Va a aclararlo, ¿no? Él te está tirando, decís. Vaya, te estoy diciendo, decí lo que vos habías dicho vos también. ¿Cómo le vas a decir que vos dicho también? Vaya, decíle yo, güey, y yo te voy a decir. Va, decí, pues, decí la verdad. ¿Qué voy a decir, güey? ¿Qué voy a decir yo? Vaya, no, pues, él va a confirmar. No, mismo Rola, no, mismo Rola me ha dicho que vos pagaste con cuerpo. ¿Lo voy a hablar yo? Ah, de los 300 sí, pero él no me lo ha pagado todavía. Pero yo, vos te molestaste porque... Ya con cuerpo ha pagado. Por eso, pero vos te molestaste porque yo... Ah, es cierto, dice que vos pagaste con cuerpo, lo estoy diciendo.
Él me prestó 300 pesos. También, no estoy ni al lado pero de aquel. Pero entonces no le digas cambiado, decirle nene, porque ya sabe que pero es... Pero sí, lo dije a él. Prestado, pero nene, él tomó nene, el cuerpo. Nene, tomó nene. Nene. Pero deja que hable él. ¿Qué hable? Ya, lo que pasa es que vos siempre, cuando uno te dice lo que es las cosas, vos no te das ganas de hablar a uno. ¿Y por qué cuando ustedes sí me quieren tirar? Yo no he cambiado. ¿Ustedes quieren que yo me quede callado? Miran los mensajes, no es que uno... No, que estoy tirando ahorita yo a él. ¿No, mentira estoy diciendo yo? No, porque... Sí, puedes decir la verdad que sí pagaste con cuerpo. ¿Mentira estoy diciendo yo? Decir que sí pagaste con cuerpo con tu tío también. ¿Qué pasa? Rola se molestó. Rola se molestó con vos. Rola, vos le dices la verdad. ¿Este te pagó los 300 con cuerpo o no? Todavía no me lo ha pagado. Sí, o sea, mira, pues, la palabra de aquel fue decirme, si me prestas los 300 pesos, se la di, es cierto. Y cuando se lo cobré me dijo, no te hueves, yo te voy a pagar. ¿Será? ¿Te la pago en efectivo o con cuerpo? Lo que vos querás. Y vos, ¿por qué me dijiste que a veces también cuando estaba tomando? O sea, que no ha habido nada ahí todavía. Cuando estaba tomando, me dijo, me dijiste que sí, habías entrado con él ya. ¿Por viste? Él dice después. Que al hotel había entrado. Ajá. Pues sí. Ya tuvo. Y él dice que... ¿Cuántas veces he entrado yo al hotel con vos, mi huevo, que no somos familia, perrón? Te estoy familia, diciendo, estoy explicando. Por eso. Familia, el otro. Y el otro. Y el otro que vive aquí en Filipinas también dice que él entró varias veces con él también. Vaya. Ah, pero ahí porque vos estás celoso. No, no estás celoso. Estoy diciendo lo que es. ¿Qué puta me crees a mí que yo soy Rola, cualquiera? Y no vos mismo estás diciendo que no, Rola. ¿La viste? Controlate también, huevo. Ni uno, ni verga, ni verga. Si sos bueno para tocar a uno, ¿cuántos decir la verdad? Pues ahí se mira en el mensaje cómo lo trataba. ¿Cómo puta me crees? A mí no me estás galando gente de afuera. ¿Por qué lo has dicho así? Y también. ¿Por qué lo has dicho? ¿Por qué no sos bruto para decir la mierda también?